las orillas del majestuoso lago sagrado, lago Titicaca, Uñaymarca, se levantó el horizonte de un pueblo con cimientos aymaras y urus, que pertenecían a los señoríos aymaras. Hablamos del municipio de Guatajata, que se encuentra ubicado en la provincia de Omasuyos, del departamento de La Paz, a 87 kilómetros de la sede de gobierno, a una altitud de 3.835 metros sobre el nivel del mar. Es en este lugar donde comienza la aventura de hoy. Después de haber recorrido aproximadamente 80 kilómetros desde la ciudad del Alto, por fin llegamos hasta el municipio de Guatajata, que es la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. Miren ustedes estas letras que nos dan la bienvenida a este lugar mágico, maravilloso, que está a orillas del lago Titicaca. El día de hoy tenemos un programa muy especial acá en Estamos Conectados al Aire Libre, así que los invito a acompañarnos durante los próximos minutos porque vamos a estar mostrándoles artesanías, gastronomía y todo lo que tiene que ver acá con los atractivos que puede encontrar en este lugar. Lo reiteramos, estamos en Guatajata, en la provincia de Omasuyos, el departamento de La Paz. Bienvenidos. Bueno, nosotros nos encontramos en el municipio de Guatajata, como ustedes ya saben, y estamos en la Feria del Pescado. Aquí me encuentro con José Luis, que nos va a hablar acerca de los platos que encontramos en este lugar. José Luis, ¿cómo está? Bienvenido, estamos conectados. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Cuéntenos ahora acerca de los platos, que tenemos pescadito ahí, qué variedad de pescado. Claro que sí, muy buenas tardes al canal. Mi nombre es José Luis y nosotros aquí tenemos una variedad de pescado frito. Tenemos pejerrey, tenemos trucha, sábalo, chicharrón de trucha, para que disguste todas las personas que vienen aquí a la Feria del Pescado, que se celebra cada año aquí en el municipio de Guatajata. Nosotros justamente somos del pueblo, somos originarios, somos del lugar, somos guatajateños, y por eso es que asistimos aquí. Y nada, pues feliz, muy alegre de que esté entrevistado. Claro, José Luis, la verdad es que es mucha gente la que viene acá, y es que ¿quién no quiere venir al lago Titicaca a servirse un buen platito de pejerrey y de trucha, no es cierto? ¿Cuál es el plato que más sale, José Luis? El plato que más sale es el chicharrón de trucha, eso es lo que está haciendo mi hermana, es lo que más sale porque es un, ya es una trucha que es muy parecido al nuggets de pollo, que no tiene hueso, ni cuero, ni nada, es pura carne. Es decir, José Luis, nosotros encontramos un toquecito diferente en los platos que usted prepara, ¿no es cierto? No, sí. No es lo tradicional, es como que ha habido ya cierta fusión, porque se parece a los fingers, ¿no es cierto? Sí, sí, de pollo. Entiendo, José Luis, que usted tenía su restaurante, sí, en la ciudad de La Paz. Ah, sí, antes de la pandemia, justamente nosotros nos encontrábamos en Irpavi, en el Mega Center, en el patio de comidas. Pero por esto de la pandemia, pues ya tuvimos que cerrar por el motivo del alquiler, esas cosas, pero ahora nos estamos reactivando mediante las ferias. Ya muy pronto vamos a abrir nuestro local en el Alto ya. Qué bien, José Luis. Sí. ¿Qué hace la gente para encontrarlo, de repente para hacer sus pedidos? Algunos clientes que ya conocen nuestros platos me piden mediante el WhatsApp que tengo, y entonces hacemos los pedidos a domicilio. Algunos clientes que tenemos, pero ya estamos creando una página en el Face para poder lanzar nuestro lugar de donde vamos a ofrecer estos platos. Claro que sí, José Luis, la invitación a toda la gente. Tal vez si les puede dar algún número de referencia para que le hagan los pedidos. Ah, claro, primeramente les invito aquí que vengan a pasear a este pueblo, que es de Guatajata, a pasear, a ver, a conocer el lago Titicaca, el municipio de Guatajata, que tiene mucho, mucho para ofrecer. Tiene comida, tiene lugares, tiene paisaje que puedes disfrutar. Y lo otro sería que les puedo dar mi WhatsApp, que es el 758-27-140. José Luis, para cualquier pedido, y yo estoy para atenderles a todos los que gustan de los pescaditos. José Luis, muchas gracias. Sale en este momento en pie de pantalla el número de José Luis para que ustedes se contacten. Pero José Luis decía algo muy cierto. Es necesario que usted, que nos sigue a través de la señal de Avía Yala Televisión, se dé cita acá en este lugar. Es un lugar realmente increíble. Va a encontrar usted un paisaje maravilloso con nuestro lago sagrado. Además, ya está haciendo calorcito, ¿verdad? Sí. Tiene que venir a pasar un día maravilloso con la familia.
No, ahora yo le voy a pedir a José Luis que nos muestre cómo se sirve este platito de chicharrón de trucha. ¿Con qué viene acompañado, por favor, José Luis? Claro, tenemos el chicharrón. Este es nuestro chicharrón de trucha, que en sí nosotros ofrecemos variedad de guarnición, que sería aquí, por ejemplo, vemos papa frita, ensalada cocida, que es la zanahoria, la vaina, el brócoli y el chicharrón. También podríamos variar con arroz, con chuñito, con mote, con papa, con cáscara, con postre, con yuquita, a gusto del cliente. Depende de lo que quiera usted. De repente no le gusta el mote o el chullo, pero sí las papas fritas o las verduras para esa gente que quiere cuidarse, ¿no es cierto? Entonces acá usted solamente le pide a José Luis de acuerdo al gusto que tenga y por supuesto va a encontrar un plato delicioso como este de chicharrón de trucha. En cuanto a los costos, José Luis, si podemos darle una referencia a la gente. Ahorita el chicharrón de trucha está en los 25 bolivianos. ¡Qué delicia! Nosotros con el equipo de Estamos Conectados enseguida vamos a estar degustando de este delicioso plato. José Luis, muchas gracias. Nuevamente la invitación a la gente para que venga a este lugar. Bueno, a todos los televidentes les invito a que vengan a este municipio de Guatajata a conocer nuestro querido pueblo, que pueden, como les decía hace un momento, pueden conocer el lago Titicaca, nuestro colegio, nuestra iglesia, que son de hace mucho tiempo, y también pueden degustar nuestros deliciosos platos aquí en las orillas del lago Titicaca. Ya lo saben, entonces la invitación está hecha para que ustedes vengan a este lugar y además disfruten esta delicia de la comida típica de este lugar, de esa región del lago Titicaca. Continuamos con más en su programa Estamos Conectados al Aire Libre. Continuamos en este recorrido por el municipio de Guatajata. Ya lo saben, estamos en lo que es la Feria del Pescado, pero también hay cosas interesantes que les quiero mostrar. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. Acompáñenme a ver de qué se trata, por favor. Me voy a venir por acá. ¿Cómo está? Bienvenido al programa Estamos Conectados, por favor, a través de la señal de Avellala Televisión. Quisiera que nos cuente acerca de estas artesanías que se encuentran también acá en el municipio de Guatajata. Sí, perfecto. Esto lo traemos del lado de Cochabamba, una hora más allá de Guayculí, es el lugar exacto. Oye, ¿qué encontramos? Estas son las famosas chuas, por ejemplo, sí. ¿No es cierto? Aquí sí. se sirve una sopita deliciosa. Claro. Miren ustedes. Estos son para chairo, para fricassé llevan. Ah, ya, muy bien, perfecto. No molesta, no sirve. Y tenemos en diferentes tamaños, además, ¿no sí, es hay, cierto? Sí, desde los de afueritos, de esa medida, hay cucharitas. Afueros, cucharas. ¿Esto está hecho de arcilla? Todo es de arcilla, todo. Aquellos blancos es de la misma arcilla. Pero tiene otro tipo de acabado. Exacto, solamente eso es con pintura brasilera, lo pintamos. Perfecto, aquí también hay alcancías. Hay también estitos. A ver si nos va mostrando todo lo que podemos encontrar. Es un hornero. Miren ustedes qué bonita decoración para que usted pueda tenerla en el hogar. Es un panadero, un zapatero, diré, mire. Ah, tenemos ahí diferentes oficios, miren ustedes, en arcilla. Nos ha mostrado un panadero, este es un aquí es el dentista. Zapatero. Ahí está el dentista también. Imagínense, para un regalo, qué bonito detalle que usted pueda regalar este tipo de cosas, que además son hechas por manos bolivianas. Es un partero, gente. Partero también, un doctor. Diferentes profesiones, especialidades las que encontramos en este tipo de artesanías, entonces. Estos son joyeros. Ah, miren qué bonito joyerito y un conejito precioso. Le devuelvo este para mostrar. Ahí está el conejito. Precioso. Asiente. Qué bonito. Sí, hay variedades. Floreros, tenemos jarras, esos hornitos, por ejemplo. Esos son estos, jericitos lo llaman. A ver si nos podemos venir por aquí para que usted me muestre, por favor. Me voy a invitar a que me acompañe. Sí. Estos hornitos, les decía, me llamó muchísimo la atención. Esos son para adornos, llevan a veces, pero funcionan para jugar, llevan. Seguro que sí. Ah, sí. Ah, funciona de verdad. Sí, mi amor. Sí. A 50. ¿Y estos floreros? Esos floreros están a 20. Qué bonito. Sí, hay variedades. Ese salerito mostrado, mi amor, es en forma de papa. Saleros. Qué lindo esto, miren. Son saleros. Qué precioso, tiene la forma de una papa.
Es un salerito. ¿Ven ustedes? Tenemos variedades. Qué lindo, pueden encontrar un montón de cosas acá en este lugar. Y bueno, lo que nos hablaba también, este tipo de artesanías que ya tienen otro tipo de acabado, que ya son pintadas, ¿no es cierto? Sí, esto es ya con pintura brasilera el acabado. Son el mismo barro, pero de eso. Y tiene una especie de barniz, ¿no es cierto? Sí, esto ya con horno eléctrico. Qué precioso. Qué bueno, yo le voy a pedir, por favor, a que usted pueda hacer la invitación a la gente a pasar por este lugar y pueda adquirir las artesanías. Adelante, por favor. Aquí yo les puedo ofrecer toda clase de cerámicas, como pueden ver, desde platitos, llajueritos, jarras, ollas para gas, para leña, paqueris, monederos, de todo tenemos surtido. Y también pueden pasar, si es que desean, ¿no?, a toda la gente. Aquí estamos en Huacajata, desde la ciudad de Cochabamba, de la Yacta. Qué bien, qué lindo. Miren, un pedacito de todo puede encontrar usted aquí en Huacajata. Hasta traen cosas de Cochabamba. Imagínense este tipo de decoración para la casa, realmente maravilloso. Yo le voy a pedir un salerito, por favor, que me lo vaya listando. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. No se preocupe. Bien, amigos, nosotros vamos a seguir con más en este recorrido por el municipio de Huataja. Otras cosas que nos han llamado, por supuesto, la atención. Estoy con doña Hortensia. Doña Hortensia, gracias por estos minutos con el programa. Estamos conectados de Villa la Televisión. Es un gusto tenerla. Bienvenida. Quiero que nos cuente, por favor, acerca de las artesanías que usted realiza. Están hechas a base de totora, ¿no es cierto? Sí, a veces de totora. Yo hago de estos, llama de totora. Esta llanta, qué preciosa. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer una de estas? Una semana. Una semana. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Se hace secar la totora? A ver, cuéntame desde que la sacan del lago. Primeramente, vengo de Cacerique. Mi papá hace tanto tiempo hace las balsas. Yo soy su hija. Las balsas de los grandes que se hacen en la grandes, en las que están paseando. Hace mi papá. Él es Marcelino Esteban. Él entonces desde siempre ha hecho estas balsas. Desde siempre. ¿Y usted ha aprendido cómo se hace? Sí, soy su hija. Cuéntame, a ver, entonces sacan ustedes la totora del lago, después se hace secar. ¿Cómo es el procedimiento? Sacamos del lago de totora el verde, lo sacamos, recortamos con cuchillo y después sacamos al sol. Después secamos y después ¿cuánto tiempo tiene que secar en el sol? Una semana. Una semana, sí, está seco. Y luego ya se puede comenzar a trenzar. Sí. Luego puedo hacer esto, llamitas y después su trenza. ¡Qué lindo! Sí, y las tiene además de todo tamaño. ¿Esta nos decía que lleva una semana aproximadamente? Sí, aproximadamente. Una semana. Esta, por ejemplo, que es medianita, esto puedo hacer de un día. Un día. Y las más chiquititas, que bellas estas. Y eso también es de dos días. Es más difícil de hacer ese pequeñito. Claro, pero tiene más detalle. Sí, es más chiquito. Sí. Mientras más grande es, es más sencillo. Sí, sí, sí. Es cierto. También encontramos unas réplicas de las balsas que justamente hacía referencia a la audiencia, que tiene que ver con las balsas, que se encuentran en la cocina de la Titicaca. Ha tenido que venir acá y ha visto las balsas. Y esta es una réplica exacta de lo que tenemos en el lago, de lo que es el papá, por ejemplo. Sí. A ver si nos puede mostrar el papito. Este es oro. Oro, sí, oro es el que tienen todo. A ver, ¿cuáles son los detalles? ¿Nos pueden encontrar ustedes la balsa? ¿Tienen los remos? ¿Qué más encontramos? Su cabeza es más difícil de hacer. Ese es de dos semanas tarda. ¿Listo? Solo la cabeza. Eso también. ¿Tiene mucho detalle la cabeza? ¿Qué es lo que ocurre, doña Pensa? ¿Qué? ¿Por qué tarda? Es más difícil hacer huesos. Sí, por los detalles que tiene. Su
un molde hay que hacer, pues. Ah, tiene un molde. Sí, tiene un molde. Ah, ya, perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos las velas, los remos, son casas, ¿no? Su remo, su vela. ¿Este trabajo cuánto tiempo le lleva a hacer? La cabeza decíamos que tiene su tiempo, ¿no es cierto? Es más complicado. Pero el trabajo así ya realizado, ¿cuánto nos lleva? Un mes. Un mes, sí. Imagínense ustedes. Un mes es. Esto es su casa. ¿Tiene su casa? Una semana. Vasita suelta. Sí, suelto. Ah, su casa tarda. Es difícil así. Sí. Claro, además el detalle, si ustedes se fijan, está hecho esto de maderita. Sí, maderita. Realmente precioso. Sí. Lo vamos sí a poner ahí. Es un trabajo muy, muy lindo sí el que se encuentra acá, que viene de manos de nuestros artesanos, de la gente que vive en este sector del lago, que por ejemplo doña Hortensia nos contaba de su papá, las balsas que él hacía, y es algo que ella aprendió, por eso realiza estas artesanías. Pero también encontramos paneros. Sí, ¿cierto? Panero. Todo clase de animales hacemos, toda la familia. Mi hermano también hace sombrero, dinosaurios, oso, león, todo. No hemos traído este en esta feria. Anterior año hemos traído, pero no nos alcanzó el tiempo, por eso no hemos traído los animales. Sabemos traer más. Hay una muestra muy linda, la que tiene de todo: osos, leones, tigre. Qué lindo, qué lindo. Sombrero, sombrerito también, grande, pequeño, de todo tamaño. ¿Quién más poder tener en casa un detalle con algo que viene de nuestro lago sagrado, verdad? La invitación, por favor, le pido a la gente para que venga, compre estas artesanías acá en Guatajata. A través de las cámaras, por favor, mire usted allá y hace la invitación a toda la gente que nos sigue a través de las señales. ¿Pueden pasar a la isla? Estamos haciendo los más sillones grandes. Ah, también es como sillones, para comedor, sí, para comedor hacemos. Mi papá hace toda clase. Pueden venir a Marcelino Esteban. Marcelino Esteban, ya lo saben ustedes, búsquenlo en la isla Zurique. Si nos puede dar, doña Hortensia, algún número de viaja a toda internacional, a hacer balsas grandes. Ah, también ahí sí, afuera de nuestros. Sí, España, Madrid, ha viajado mi papá. Llevar en alto el nombre de nuestro país, ¿verdad? Con el trabajo de sus manos, con este trabajo que ha ido pasando, nos decía doña Hortensia, de generación en generación, y es algo realmente maravilloso. Y que tiene que seguir transmitiéndose así, ¿no es cierto? Usted a sus hijos y demás, para que este tipo de cosas se conserven. Sí. Doña Hortensia, muchas gracias. ¿Tiene algún número de teléfono de repente donde le pueden llamar, hacer algún pedido? Tengo. De muebles, por favor, si me lo da para que lo pongamos nosotros al pie de la pantalla. A ver, 77 70 20 53, ese es mi número. Perfecto, ya lo saben, contáctense con doña para Hortensia. Comedor, una docena, hacemos sillones, silla, mesa, toda clase. En cuanto a los costos, un comedor, por ejemplo, para unas 6 personas, ¿cuánto me cuesta? Puede ser 1000, 2000. 2000 bolivianos. Sí. ¿Y este panerito? Esto 25. Miren qué belleza. Venga, los invito a que pasen por acá, por lo que es Guatajata, la isla Zurique, que también debe tener su encanto. ¿A cuánto tiempo de acá está la isla? De Zurique. ¿Hasta de aquí? ¿De la Zurique? Una hora y media. ¿Una hora y media? Sí. ¿Aquí en Balsa? ¿En lancha? En lancha, en una lancha grande. Claro, sí, una hora y media. ¿Y qué encontramos en la isla Zurique? Todo. Hay artesanía, hay comidita, pescados, hay todo. Sí, hay. Hay feria, el día martes. Ah, los martes. Hay pescado allá, que como también en aquí. Claro, aquí vemos sí un poquito de todo lo que usted puede encontrar también en la isla Zurique. Hay artesanía. Claro, vengan a vivir sus artesanías, los invitamos a que puedan llegar hasta este lugar. Y bueno, yo le voy a agradecer a doña Hortensia por estos minutos. Gracias por haber estado con nosotros. Vengan el 26 de octubre, el 26 de octubre, de Totora de Feria va Ya tenemos la invitación para la Feria de la Totora el 26 de octubre, nos dice, sí, vamos a venir, vamos a buscarlo a su papá también para poder conversar con él sobre esta experiencia. Muchas gracias, doña Hortensia. Amigos, seguimos con más. Uno de los
principales atractivos que se encuentran acá en el municipio de Guatajata son los juegos acuáticos y también el paseo en lanchas y en botes. Para esto hemos invitado a don Hernán, que nos va a hablar acerca de esto. Don Hernán, ¿cómo está? Bienvenido al programa Estamos Conectados de Avía y a la Televisión. Qué gusto tenerlo con nosotros. Ya, muy buenas tardes. Agradecimientos a Guairita, agradecimientos también a lo que es este medio televisivo y saludos a todos los que están viéndonos. Vemos mucha gente, ¿no es cierto?, que viene acá. Muchísimo. Cuéntenos acerca de las características de estos juegos que uno encuentra acá y que, por supuesto, se convierte en un atractivo del lugar. Ya, muy bien. ¿Sabe qué? Muy bien. Agradecimientos por la visita, por este día, por la situación de lo que es fomentar, ¿no?, y también fortificar en el ámbito de lo que es el turismo. Nosotros, de esta comunidad de Guatajata, estamos ofreciendo desde lo que es las balsas, tenemos también juegos, ven cómo es, tiburones, tenemos también globos, trompos, todos los aspectos que ustedes ven. ¿Para qué? Para que el turismo y también, ¿no?, vaya reactivando lo que es el ámbito. Esto, por ejemplo, mire que llama bastante la atención, además por el tema de los colores, ¿no es cierto? Y es algo que de repente veíamos fuera del país, por ejemplo, en México, venimos a decir en Caracas que yo he visto algo similar, pero ya tenemos esto acá en Bolivia, muy cerca de La Paz, en el lago Titicaca. Sí, es una creatividad donde también aquí la gente, más que todos los hermanos, quieren pues algo novedoso. Por esa razón, prácticamente se ha dado el esfuerzo de por lo menos dar la prioridad y tener este tipo de juegos, ¿no? ¿Para qué? Para que haya comodidad y también haya recreatividad y también aquí las personas van desestresándose con esta actividad. Seguro que sí. Por esa razón nosotros ofrecemos este tipo de juegos. ¿Algo más? Claro. ¿Podemos comentar? Don Hernán, a ver, tenemos estos juegos que son los más modernos, digamos, sí, sí, pero también tenemos las tradicionales balsas de Totora. Excelente. ¿No es cierto? Sí, las balsas de Totora prácticamente ofrecemos lo que es estos paseos turísticos, ¿no? Aquí están las balsas de Totora y también, ¿no?, decirles a toda la comunidad, a toda la sociedad que nos está viendo, de que necesitamos un poco más de apoyo del gobierno central. Todos los muelles que ustedes ven, este tipo de atractivos que ven, son inversiones personales. Ya son inversiones personales que cada uno, con el sacrificio de cada uno, se ha tratado de conseguir. ¿Para qué? Para reactivar este tipo de turismo. Qué interesante lo que dice don Hernán, y es que tiene que ver justamente con esta reactivación turística. Por la pandemia nos hemos visto afectados todos, por supuesto, de gran manera el sector del turismo, y los comunarios del lugar, lo decía don Hernán, han visto la iniciativa de poder implementar este tipo de juegos que, por supuesto, llaman mucho la atención de todos los que visitan el municipio de Guatajata y han invertido en esto para reactivar el turismo, para que usted, que nos sigue a través de la señal de Avía y a la Televisión, pueda, por supuesto, conocer este tipo de lugares, este tipo de atractivos turísticos, además de disfrutar gastronomía y todo lo que tiene que ver con el municipio de Guatajata. Ahora, vamos a ir en este, ¿no es cierto, sí, don Hernán? Sí. Vamos a invitar a todo el equipo de Estamos Conectados, por favor. Ha sido un gusto. Ha sido un gustito. Bienvenidos, gracias a todos los invitados. Nos vamos entonces en el paseo, don Hernán. Invitamos, gracias a todos. Nosotros destacamos la iniciativa de la cual nos hablaba el señor, que justamente hacía referencia a estos juegos inflables. Son los comunarios del municipio de Guatajata que han decidido invertir en este tipo de juegos para que la gente, además de disfrutar del hermoso paisaje que nos ofrece el lago Titicaca, nuestro lago sagrado, por supuesto, pueda distraerse así en familia, como lo estamos haciendo nosotros con nuestra familia acá en Estamos Conectados al aire libre, y por supuesto disfrutar, pasar momentos muy agradables. ¿A quién no le gusta el lago Titicaca? ¿A quién no le gusta dar un paseo? Lo hemos hecho muchas veces en las balsas de Totora. Pero ahora hay cosas nuevas, como este juego que se llama el juego del sillón, en el que ustedes pueden venir y disfrutar, pasar momentos únicos en compañía de su familia. Nosotros vamos a seguir disfrutando no solamente del juego, sino también de este maravilloso paisaje que nos ofrece el municipio de Guatajata en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz.